buenos días. Nosotros amanecemos aquí llenos de energía y con don José Luis para la continuidad del programa de ayer, el cual tuvimos muchísimas llamadas, muy pendientes todos. Por favor, que repitiera dónde era que lo podían ubicar. Pues entonces, pero buenos días, don José Luis. ¿Qué buenos días, Anabel. Buenos días a los ustedes. Cuéntenos, ¿cómo le ha ido? Muy bien, aquí vamos ya en nuestro proceso. Con nuestro proyecto, ahí vamos. Bueno, primero que todo vamos a repetir para iniciar, porque ayer me dijeron, por favor, repita el teléfono. Claro, con mucho gusto. Don José Luis, ¿dónde lo podemos ubicar? Nuestro WhatsApp y teléfono. Bueno, me pueden ubicar al 311-29-109-19. 311-29-109-19, WhatsApp. Y en el Facebook me pueden encontrar en el grupo que se llama Belénes Colleje. Colleje es la palabra colegio en inglés. Entonces, Belénes College, allí me encuentran en el grupo. Si quieren aprender, me mandan una invitación y empezamos a aprender de nuestros pesebres. Mire, muy pendientes, en caso tal que no lo puedan ubicar a él por el Facebook, yo lo voy a compartir en mi Facebook, El Mundo Mágico de Anabel. Voy a colocar el enlace para que puedan llegar a su Facebook más fácil. Claro que sí. Y así lo pueden ubicar más fácil directamente a él. Y claro, también nos pueden seguir en nuestro programa El Mundo Mágico de Anabel. No olviden estar muy pendientes de la continuidad de nuestro programa todas. Si se perdieron una parte, recuerden que estamos en YouTube, El Mundo Mágico de Anabel. Allí vamos a colgar nuestros programas paso a paso con don José Luis y ahí va a estar repitiendo el teléfono donde lo pueden ubicar. Bueno, y nosotros continuamos. Ok, entonces en el programa anterior ya vimos lo que es la infraestructura de la carpa. Entonces, ¿cómo armar la infraestructura? Nuestros palitos de bolillo, las medidas de nuestras bases en MDF, cómo conectar nuestro bombillito LED, qué clase de cable utilizar. Bueno, estábamos hablando de que nuestro estuco plástico es muy útil para nuestros procesos. Entonces, compramos el estuco plástico, sacamos un poquito en un tarrito, lo diluimos, que nos quede una especie como de una lechecita. Esto nos debe quedar una especie de un aguado para que empecemos a sellar el poro de la madera. Entonces, ¿cómo sellamos el poro de la madera? Pues sencillamente empezamos a aplicarlo por todos los laditos, ¿sí? Por todos los lados, inclusive por la parte de abajo, porque recordemos que así como el MDF es un material muy práctico, es un material también que se nos puede degradar de una manera muy fácil. Si al MDF le llega a entrar agua y no lo tenemos sellado, él se nos va a volver polvo. Entonces, lo sellamos de la siguiente manera. Diluimos el estuco plástico que anteriormente hemos mezclado con colbón madera para que en el momento de aplicar ya el estuco final y el color, tanto el estuco como el color no se nos vaya a absorber y perdamos el trabajo. Entonces, el terminado de la madera, como habíamos mostrado, ya... ¡Qué pena, Rebe! Tranquila. Nos tiene que contar el chiste, Anabel. Sí. Está muy bueno. Entonces, la madera nos debe quedar de esta manera para que ya veamos que está lo suficientemente bien sellada para después, posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya ahí sí vamos a aplicar el estuco general. Esta es la forma como tiene que quedar aplicado el estuco, pero tenemos que aplicarlo de una manera especial que lo vamos a ver en el momento. Entonces, ya hemos aplicado el sellador. El sellador, necesitamos obligatoriamente dejarlo secar porque no podemos aplicar inmediatamente el estuco. Entonces, ya esta maderita en la cual ya hemos aplicado el estuco en su forma diluida, y ahora sí vamos a aplicar el estuco de la manera como debe ser. Entonces, cargamos nuestro pincel. Recuerden, debemos tener suficiente cantidad de pincelitos. Sí. Cualquier clase de pincel nos sirve. Entre más barato, para mí mejor, porque se nos dañan muy rápido y los pinceles pues no están tan económicos. Entonces, utilizamos pinceles de los chinos, los famosos pinceles chinos en pelo de camello, en pelo de, bueno, el pelo no sé de qué será, pero es el más barato, el pincel chino, y empezamos a aplicarlo de esta manera. Se llama de forma ponceada, es decir, de esta manera. Que queden como pepitas, como cuando estucan la pared. Que nos vaya a dar una especie de textura. No lo vamos a aplicar de esta manera porque no estamos pintando. Entonces lo tenemos que aplicar ponceadito para que cuando seque nos dé textura.
La textura la vamos a ver claramente ya en el momento en que apliquemos el color, ya se nos va a ver el efecto de textura. En este momento ya cuando está seco, sencillamente podemos apreciarlo al tacto. Tocamos y ya sentimos, ¿por qué? Porque lo que vamos a tratar de hacer semejanza es a la tierra, ya el desierto, ¿no? Entonces, los pedacitos de estuco nos dan la sensación de las piedritas, de la arena del desierto, etcétera. Bueno, antes de continuar, un saludo muy especial para la señora Flor de Oreja Arena, que nos saludó la vez pasada y no alcanzamos a leer. También un saludo muy especial para María del Rosario, ella trabaja allí en Ecopetrol. Un abrazo a Anabel, saludos a don José Luis. Gracias. Bueno, José Luis, lo vieron el día de ayer. Gracias. Tenemos también por acá un saludo. Un saludo muy especial de doña Carmen Barrera, un saludo muy especial, don José Luis, allí estaré en su taller. Nos vamos para acá con Bogotá, la señora Ana María de nuevo. Señora Anabel, gracias por sus proyectos, por expresarnos tanto cariño, por ser tan generosa con nosotros. Igualmente a don José Luis, un saludo muy especial, regálanos la dirección, por favor. Bueno, con el teléfono le damos la dirección. Sí, teléfono y en el Facebook, entonces ahí cualquier otra información al respecto la podemos dar a través de nuestro teléfono, WhatsApp o a través del Facebook, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos por aquí, tenemos nuestro programa en vivo, un saludo muy especial para don Carlos Rincón. Es un doctor que nos ayuda, como dicen por ahí, a ponernos más bella, ya estaremos comentándoles sobre eso. Don Carlos Rincón se dedica a la parte de belleza. Él es quien hace allí los, ¿cómo es que se llaman? Los plasmas, para cuando las personas pues ya tienen demasiado deteriorada la piel y quieren revivir un poco, los labios muy resecos o las entradas muy pronunciadas. Allí utilizan el plasma y plasma gel, el cual ellos aplican, y lo pueden ubicar en la siguiente dirección. Ya les voy a dar la dirección, que se me perdió por acá. Bueno, él nos está escribiendo en vivo. Ya por aquí continuamos, ya les estaré dando la dirección. Bueno, y nosotros vamos aquí, estamos desempacando por allí nuestra silicona. Bueno, entonces, estábamos hablando de nuestra pistola de silicona, nuestra herramienta, para mí, número uno. Debemos tener en cuenta que cuando compremos una pistolita de silicona, tampoco nos dejemos llevar por el precio, por la más barata, porque la más barata es la que menos dura. Entonces, lo que vamos a hacer es botar la plata. Debemos buscar una pistolita de silicona que sepamos dónde comprarla primero. Compremos donde los artículos sean de calidad, porque en las ferreterías buenas no nos van a hacer comprar una cosa que no nos sirva. Esta pistola de silicona tiene algo muy interesante, que es un botoncito de prender y apagar. ¿Por qué es importante el botón de prender y apagar? Porque por lo general las siliconas anteriores las teníamos prendidas horas continuas y hacíamos que su vida útil fuera mucho menor. Entonces, con el botoncito de prender y apagar podemos controlar tanto la temperatura como la vida útil del aparato. Entonces, yo les recomiendo, los artesanos, las personas que trabajamos en esta cosa, comprémonos una pistolita de silicona con botoncito de prendido y apagado. Entonces, es muy útil. Aparte de eso, que en muchos momentos vamos a necesitar que la silicona no esté tan caliente. Porque recordemos, las quemaditas con la silicona son sensacionales. ¡Ay, fatales! Son maravillosas, nos quedan las manos y las verruguitas, etcétera, quedan de una manera muy linda. Entonces, para evitar esos quemonazos, entonces la prendemos antesito de empezar a utilizarla, y cuando ya no la utilicemos, pues sencillamente la apagamos, ¿sí? Entonces esto nos va a ayudar. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué estoy hablando de la silicona? Porque la silicona es un pegante muy, muy necesario. ¿Por qué? Porque nos pega rápido. A veces necesitamos pegar ciertas cosas rápido, pero también el colbón es un pegante muy necesario, porque el colbón con el tiempo nos va a dar fortaleza. La silicona a veces nos pega rápido, pero no nos da la fortaleza que necesitamos para que la adhesión se produzca de la manera correcta. Perfecto. Entonces, ¿qué uso yo? Yo uso tanto la silicona como el colbón. ¿Por qué? Pongo unos puntos de silicona y pongo unos puntos de colbón, para que el colbón, cuando seque, me asegure que la unión, que el proceso de adhesión sea lo suficientemente fuerte y no se me vaya a desarmar esto al primer movimiento, se me desarma. Pero también la silicona, poner unos punticos de silicona en diferentes partes, hace que esto me seque rápido, casi que inmediato. Entonces, a veces necesitamos que las cuestiones me sequen, me peguen rápido y con fortaleza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizando la silicona y el colbón.
¿correcto? Entonces ya vamos a poner la parte de arriba sobre la otra basecita para que ya empecemos a dar la forma de la base de nuestra carpa. Recordemos que es una carpa tipo hebreo lo que estamos tratando de realizar. Ya el siguiente proceso ya es, ya que hemos aplicado el estuco diluido a ambas partes, a la parte de arriba también tenemos que aplicarle el estuco diluido para que posteriormente cuando seque podamos aplicar el estuco plástico tal cual como vimos en el proceso ponceadito para que podamos desarrollar el proceso de la manera correcta. Vamos a dejar esta partecita ya un poco aparte y vamos a proceder a adelantar ya un poquito el proceso para que veamos una parte muy importante de nuestra carpa, que es primero cómo armar las basecitas para que podamos posteriormente poner las carpitas, ¿sí? Ustedes ven que el color de la carpa que ya tenemos fabricada es color negro, pero podemos utilizar cualquier clase, y esto es muy importante. La anilla de algodón es la que utilizamos para hacer nuestros encolados. No esas lanillas que tienen 50% poliéster y 50% algodón, porque no nos van a servir. Deben ser de algodón, para que cuando utilicemos el material para el encolado, el algodón no lo absorba y nos pueda dar unas texturas lo suficientemente interesantes para que nuestras carpas queden bonitas. Entonces, ¿continuamos? Sí, claro, nosotros bueno, continuamos. Ok. Una parte importante de nuestra fabricación de la carpa es que debemos tener, ¿esto qué es? Esto sencillamente es una pinta, un cordel de esas con las que hace algunos años, cuando éramos jóvenes, utilizamos el yoyo o el trompo, es esa pitica. La conseguimos también allá donde venden las cositas para los artesanos, en los aperos, aquí en Bucaramanga, allá en la parte en que se llaman los aperos, conseguimos esta cabullita. La cabullita, obvio, viene en este color, pero tenemos que envejecerla. ¿Cómo la envejecemos? Sencillamente utilizamos un poquito de colbón de vinilo negro, un poquito de vinilo negro, ¿sí? Lo diluimos un poco e introducimos nuestra cabullita en el potecito donde tenemos el vinilo, lo sacamos y lo dejamos secar, y ya después de seco vamos a tener la cabullita donde vamos a utilizar, yo diría, el enmallado para colocar después las carpas. Nos regala ya, por favor, que por ahí nos están intentando llamar. Entonces, continuando con el proceso, ya cuando tenemos ya lo suficientemente fuerte y pegada las basecitas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer el armado de la mallita que les digo. Es muy sencillo, hacemos un amarradito, hacemos un nudo, porque lo que necesitamos es empezar... Es importante recordar que debemos dejar un centímetro, más o menos un centímetro en las basecitas grandes y medio 7 milímetros en las basecitas pequeñas. Entonces, sencillamente vamos a hacer un enmalladito. Primero las partes del centro, ¿sí?, que son las más gruesas. Continuamos acá. Aquí lo estamos haciendo de una manera un poquito más rápida en casa, o cuando ya vayamos a hacer nuestro proyectico, pues lo hacemos un poquito más con más tranquilidad, para que podamos ir amarrando en cada puntico. Entonces, preferiblemente hacemos un nudito para que esto nos quede la mejor manera. Tenemos una llamada al aire de Chocolatico, que es la persona que siempre hablamos aquí en el canal. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí estamos al aire, cuéntanos. Ay, ¿cómo estás?
Qué saludos para todos. Esta llamada es de Chocolatico de Maryland. Y bueno, nosotros, a ti te conocen aquí como Chocolatico. Ahora cuéntanos quién eres para mí. Gracias, qué programa muy lindo hoy. Ay, gracias, tan lindo. Bueno, Chocolatico es mi querido tesoro, quien nos ayuda con todo lo que nosotros damos aquí dentro del programa, ¿no es cierto? Ah, bueno, pues mira, primero que todo, nosotros hablamos muchísimo aquí en el programa de Chocolatico. Siempre Chocolatico, Chocolatico, en todos los programas. Bueno, pues por aquí los muchachos, como siempre, me preguntan, me imagino que les vas a mandar un saludo. Saludos a todos. Saludos, chicos, todos. Bueno, por aquí. Ah, bueno, tesoro. Entonces, estaba tratando de ubicar la llamada dentro del canal, pero no nos salía la llamada, por eso nos tocaba por nuestro celular. Ok, sí. Ok, cuídate mucho. Siga con tu programa, es muy linda. Y hablamos más tarde. Te amo. Un abrazo muy fuerte, bomba de besos. I love you, my husband. Bueno, sí, lo hablamos más tarde. Bueno, él siempre había intentado. Saludos, señor Vicente, por favor. Okay, aquí le daré los saludos. Bueno, un abrazo muy fuerte. Ay, perdón, corté la llamada. Bueno, como ustedes se darán cuenta, le cuesta la lengua. Poquito. Pero ya está aprendiendo el español. Chocolatico es quien nos dona los regalos para nosotros. Por ejemplo, nos ha dado un televisor grandísimo para la rifa de Navidad. Ahorita nos donó una cámara videofilmadora para regalarla ahorita. Y muchos ya nos va a regalar un premio especial para los niños seguidores del programa. Bueno, bueno qué bueno. Qué bueno tener esos sponsors, ¿no? Sí. Sensacional. Patrocinadores, bueno, del mundo mágico. De ok, Alemania. Entonces estábamos en el proceso del enmalladito que les decía, donde vamos a condicionar a nuestras carpitas. Entonces aquí en este momento sucedió algo que se me acabó la cabullita que tenía. Entonces, ¿qué hago? Pues sencillamente hago un empate y continúo. Hago un nudito y continúo ya aquí haciendo el enmalladito. De modo que nuestro producto final, yo diría, nos debe quedar de esta manera, ¿sí? Primero el cuadrante interno y después vamos por todas las basecitas, ¿sí? Para que nos quede, se puede apreciar cómo nos debe quedar, ¿sí? Bueno, la idea es que nos quede bien, bien, bien hechecito, bien apretadito, apretadito como la canción de moda, bien apretadito. Y le vamos suave, así, suavecito. Sí, le vamos haciendo un nudito para que esto nos quede lo suficientemente fuerte. Entonces ya podemos pasar, ya acondicionamos esto, vamos a dejar en nuestro paso a paso esto aquí al lado y ya vamos a proceder a esta parte que... Si le están poniendo cuidado al paso a paso de nuestro programa, se van a dar cuenta que estos palitos fueron envejecidos. Aquí en esta parte no están envejecidos y aquí ya los vamos a ver envejecidos. Sí, hay que envejecerlos porque no podemos dejar la madera de ese color porque no se nos acondiciona a nuestro propósito. Entonces, ¿cómo los vamos a envejecer? Pues sencillamente hay muchas maneras de envejecer. Ya depende, yo diría, de que de nuestro bolsillo. Yo estoy muy callada hoy, ¿no? Ah, gracias. Porque dejándolo que hable para que no se pierda un solo detalle. Bueno, ok, muy gentil. Entonces yo decía que podemos envejecer de muchas maneras. Pues ya habíamos hablado que la cabullita la podemos envejecer con vinilo negro. En el mercado encontramos betún de Judea, que es un material, un producto que nos envejece la madera de una manera muy linda, nos da unos terminados muy especiales. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Lo que digo, depende de nuestro bolsillo. El betún de Judea, pues no es que sea muy barato, pero podemos encontrar un material alterno que es el asfalto líquido. El asfalto líquido lo conseguimos en las ferreterías, es muy similar al betún de Judea, sencillamente es como una pasta, como muy cremosa, no la podemos aplicar tal cual. Tenemos que diluirla mediante gasolina, ACPM, Barsol, ¿sí? Nunca vayamos a diluir asfalto líquido con agua porque
el aceite y el agua no se mezclan. Todo lo que usted dice, porque después la gente me llama okay. y yo no sé ni qué responder. Gracias, gracias, Ana. Entonces, utilizamos asfalto líquido o betún de Judea. Lo diluimos, lo podemos aplicar con un trapito o antes de, que en realidad debe ser la manera correcta, sencillamente por las cuestiones de que lo hagamos un poquito rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos cada palito que ya ha sido rallado, y mediante un trapito que vamos a untar con nuestro asfalto líquido previamente diluido, lo vamos a empezar a aplicar a nuestros palitos para que ellos empiecen a tomar la coloración de envejecido, ¿sí? ¿Sí? Le damos, aplicamos una mano, después dejamos secar, y si queremos que nos quede de mayor color, entonces aplicamos una segunda mano. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo nos empieza a cambiar inmediatamente el color. ¿Qué es lo que tengo acá? Asfalto líquido diluido, ¿sí? Entonces lo aplicamos una manita a todos los parales, de modo que ya cuando haya secado las dos manos de aplicar nuestro asfalto, nos quede de esta forma, ¿sí? Venga, ya se está, güey. Vale. Entonces, ya después de tenerlo aplicado y seco, mediante una lijita empezamos a darle unas pequeñas pasaditas de lija bien delgada, una lija 360, una lija 400, para que las maderas que ya están envejecidas nos den como sensación de que están rayadas, de que están viejitas. O sea, la idea es que no nos queden negras, negras, no, porque nos van a dar la sensación de que es un producto recién envejecido, ¿sí? Como dicen por ahí alguna canción que decía que a algunas personas les gustan comprar cosas recién envejecidas, ¿sí? Van a comprar cosas que aparentemente son antiguas, pero que las acabaron de envejecer. Sí. Muchas veces nos engañan, nos venden cosas como antigüedades sido recién envejecidas. Sí. No se trata de eso, se trata que nos dé la apariencia de que esto es viejo, de que esto lleva tiempo, de que se ha rayado, etcétera. ¿Listo? Entonces, el proceso del envejecido, ya dijimos, a través de asfalto líquido o betún de Judea. Y para nuestras cabullitas, donde vamos a acondicionar nuestras carpitas, entonces utilizamos el vinilo. Recordemos. Bueno, continuemos. Recordemos nuestro teléfono, don José Luis, donde pueden tomar los cursos, donde pueden mandar a hacer sus proyectos, porque hay muchas personas que de pronto los quieren comprar ya hechos. Okay. Entonces, ¿dónde pueden ubicarlo? A mí me pueden encontrar en el WhatsApp, en el número 311-29-109-19. Sí, sí. 311-29-109-19, muchos nueves. Y a través del Facebook me consiguen en el grupo que se llama Belénes College. College quiere decir colegio en inglés. Belénes College, ya una manera más correcta de pronunciar. Colegio de Belénes. Entonces, Belénes College en el Facebook y al número que dimos. Bueno, para las señoras que de pronto no lo han escrito bien, sería Belénes, como Ana Belén. Ajá. Entonces, C-O-L-L-E-G de gato. E. De gato. Repito. Colleje. Sí. C-O-L-L-E-G de gato y E. Mejor especificado, ¿no? Perfecto, perfecto. Y acuérdense por Belén. Belénes. Solamente agréguenle la S. La S. Bueno, una cosa interesante es que la carpa que vemos ya está. Las lanillitas llevan un proceso que se llama proceso de encolado. ¿Qué es un proceso de encolado? Un proceso de encolado es someter alguna tela a un producto para que en el momento en que seque nos dé la sensación de que hay arrugas, se le pueda dar forma. Entonces, eso es como un proceso de encolado. ¿Y qué utilizamos para hacer un proceso de encolado? Entonces, ya tenemos otro tarrito. Para hacer el proceso de encolado utilizamos vinilo, recordar que vinilo tipo 1, de cualquier marca, pero que sea un vinilo de calidad, un vinilo tipo 1.
El color del encolado, pues ya depende de nuestro gusto. Ustedes me van a ver aquí una lanillita de colores muy vivos. No, nuestras carpas no deben ser de esos colores vivos, porque digo, eso quedaría espantoso folclórico, en un pesebre. Folclórico, quedaría folclórico. No, yo no soy el amigo de los pesebres con las tortugas ninja, ni con Batman, ni Superman, ni con aviones. Algo antiguo. Sí, no, aquí hablamos de pesebres tipo bíblico, que se nos asemeje a lo que creemos fueron los belenes de la antigüedad. Entonces, estos colores tan vivos no nos funcionan. Entonces, ¿por qué la traje este color? Por una sencilla razón, no tenía de otro color. Lo que yo les digo, no tiene que ser una tela específica, algo específico, lo que tengan en casa. Sí, pero Anabel, es importante recordar que debe ser lanilla de algodón. ¿Sí? Lanilla de algodón de cualquier color, porque en el momento en que le hagamos el proceso de encolado, depende del color que utilicemos, del vinilo del color, la lanilla nos va a tomar el color. Entonces, lo que les digo, no tenía blanca. Se trata de que debiera ser que lo hiciéramos con la anilla blanca, pero en el momentico no tenía y yo no me iba a varar por sencillamente no tener la anilla blanca. Utilicé esta, la anilla de colores, y ahorita vamos a ver de una manera muy sencilla, muy fácil, muy práctica, cómo se nos vuelve ese color. La dejamos secar y después procedemos a hacerle el envejecido. El envejecido también es un proceso muy interesante, porque de eso se trata, de que se vea que ha pasado el tiempo, que han pasado los años y que las cosas no están recién envejecidas, o sea, que no lo acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, otra cosa importante es saber tomar las medidas para cortar las partes de nuestra carpa. Entonces, las medidas que tomamos no deben ser tal cual lo que mide de palito a palito. Es decir, les voy a explicar aquí para que... ¿Cómo acondicionamos la carpita a la basecita en cabullita? Mediante un artículo también muy útil, que son los alfileres. Entonces, una cajita de alfileres y los vamos a acondicionar. Yo traía puestos los alfileres para que miremos cómo es el proceso de colocar la parte de nuestra carpita en nuestra basecita. Este yo considero que es la parte como más dispendiosa, que requiere de un poquito de habilidad. No quiere decir que tengamos que ser especialistas en estas cuestiones, sencillamente es saber tomar unas medidas y saberlas acondicionar a través de la herramienta correcta, que es los alfileres. Entonces, ya tenemos nuestra basecita, y para saber la medida de nuestras carpitas, entonces vamos a proceder a medir con obviamente una cinta métrica, o en su defecto un cartabón, o si no tenemos, mediante una regla, ¿sí? Pero entonces algo que nos dé una medida medianamente acertada. Entonces, de palito a palito, aquí tenemos 17 centímetros. Palito a palito, suavecito. De palito a palito, suavecito, tenemos 17 centímetros. No podemos cortar nuestro pedacito de madera, de la anilla, de esa medida. Necesitamos darle suficiente espacio. Entonces, yo le di aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de más. Entonces, esto mide 17. Y si le doy 5 centímetros a lado, entonces nuestra carpita de esta medida tendría 17 más 10, 27. Entonces, recordemos, damos un extra de la anilla para que podamos después acondicionar y hacerle las arruguitas. Entonces, yo le doy 5 centímetros a lado y lado, ¿correcto? Entonces, cojo mi lanillita con mi tijerita y corto, mido. Entonces, 27 por un lado. ¿Qué altura tiene? La altura, esto tiene 20 centímetros. No puedo cortarla de 20 centímetros. Nosotros nos quedamos con la altura quieticos, porque nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. Correcto. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Quiero hacerle una invitación muy especial al Mundo Mágico de Anabel en la carrera 31, número 1714, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura, como dijo España.
donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado. Como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50-30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este que lo voy a dejar caer acá. Y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. Ah, donde le va a mostrar las manchas. Acá en Anabel Conde. Todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos. Veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí. Estos muñecos es un portatoalla. Este tiene un costo de 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% estos pequeños y el 50% los grandes. Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa. Miren, esto es una muñeca que estoy armando, ya hice las pestañas, son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mírenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los zapaticos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para que hacer un cambio de colección completo. Iniciamos mitad de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, acuérdense que las 19 personas primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener unos obsequios sorpresa, donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, que el 27 sábado y 28 domingo, vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina. Acá se le vende la cartulina para que copie sus moldecitos, para que lo lleve y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas. Todas aquellas van a tener descuento. Ya les vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portarretratos. Por ejemplo, imagínate este portarretrato, 5,000 pesos. Empecemos por esa parte, así que el primero que llegue pues es quien se lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50% porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130,000 pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30,000 pesos, imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también. Esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado repisas, todo lo que tiene que ver con portallaves, portarretratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos, mejor dicho, muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, por allá, ay, ese rincón está lleno. Mira, por ejemplo, allá ese montón de cuadros que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieren, nos los voltean para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofilmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico. Un día esto le vamos a pasar. No, hay muchísimo, muchísimo más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico. Y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp 310-8698-323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube. Seguirnos porque entre más seguidores, más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora estoy con un video diario. De acuerdo a los likes que tengan, vamos subiendo. Un abracito, nos vemos acá, atendidas por Anabel.